Escape de fábrica militar en la jornada de ayer, el escape de ácido nítrico en la planta de fábrica militar. Hoy conferencia de prensa con el intendente y el secretario de seguridad, con algunos argumentos acerca de la fundamentación de haber clausurado la planta. Bingo a beneficio de Volsec. Vuelven las tardes de bingo para poder colaborar con esta institución tan querida en nuestra ciudad, que va reservando fondos para cuando llegue la campaña del lunar próximamente, en los próximos meses, en nuestra ciudad. La actividad física como estilo de vida. A partir de mañana vamos a tener en Río Tercero la semana de la actividad física para concientizar acerca de los efectos producentes que tiene en la salud. Y ya nos vamos adelantando, conociendo cómo vienen trabajando en distintos gimnasios de nuestra ciudad. Tecnostore, venta de celulares. Hoy vamos a compartir cómo acompañamos a los emprendedores de nuestra ciudad. Quédense con nosotros, tenemos el bloque en la jornada del día de hoy. Villa Yacanto y sus atractivos. Desde Local Noticias, un viajecito para poder conocer atractivos de lugares icónicos en la provincia de Córdoba. Junto a la agencia Córdoba Turismo, desde Canal Local vamos a estar compartiendo con ustedes la cobertura de lo que ha sido este trip para periodistas del interior, al cual también ha sido invitado Canal Local. Comenzamos esta jornada informativa. Buen martes para todos. ¿Cómo están? Hola, Sole, ¿cómo estás? Hola, Flavia. Muy bien, disfrutando del sol. Un día ideal hoy porque en Río Tercero todavía no hay viento. En otras localidades del interior sí, viento norte. También se va a sentir un poquito acá a la tarde. Pero por ahora disfrutamos de una temperatura bellísima, ¿no? Sí, claro. Y que mucho, sí, mucho sol. Así que con ganas de sierras, como veíamos las imágenes. Bueno, estos días hoy, para hoy es el día para mirar estar, claro, todo lo lindo. Todo que lo hay. Lindo que se puede hacer en Yacanto. Bueno, cualquier día y cuando uno pueda, ¿no? Claro que sí. La cita está ahí, al alcance de la mano para muchos que rapidito encuentran un lugarcito en las sierras donde poder pasar y hacer, por ejemplo, de un lunes, un domingo cualquiera. Algunos tienen esa posibilidad, otros vamos a tener totalmente que esperar al sábado y el domingo. Bueno, ya vamos, pero desde Canal Local vamos a estar invitándolos y tentándolos para que puedan conocer algunos lugarcitos de la provincia de Córdoba tan ideales para el tiempo del otoño. Sí, bien hablar, bien bárbaro, es bellísimo pasear en otoño. Muchos del equipo coincidimos que es más lindo que en verano muchas veces, porque el verano es como que tenemos que ir desesperados al agua. Exacto. A un lugar en donde podamos sumergirnos. En cambio, en otoño uno puede tener más tiempo para recorrer, para caminar, para conocer. Bueno, es diferente. Bueno, y vemos lo que está hoy en Río Tercero, esto, bueno, del funcionamiento normal de la mañana de nuestra ciudad, con la actividad comercial, con la actividad escolar. Y con este lindo día que les decíamos recién. Está maravilloso el tiempo, vamos a estar acompañándolos desde distintos puntos de la ciudad con información y haciendo foco o epicentro en algunos hechos más recientes, ocurridos que preocupan y siguen preocupando históricamente a la ciudad de Río Tercero, ciudad hermosa, industrial, pero con algunos recaudos que tenemos que tener a la hora de hablar de la seguridad primordial, y por eso solo vamos a arrancar con esta información. Así es, les comentamos que hoy la Municipalidad de Río Tercero convocó a una conferencia de prensa con la presencia del intendente y también del secretario de Medio Ambiente y Seguridad de la ciudad de Río Tercero. La manifestación de ello fue que se estaba esperando el informe de lo que sucedió ayer, siendo las 13 horas en nuestra ciudad, un escape en la planta de ácido nítrico de fabricaciones militares. Hasta el momento solo se ha emitido un comunicado que luego también vamos a compartir con ustedes, pero aún no se sabe con precisión qué fue lo que sucedió. Obviamente, esta humareda amarilla y de un color muy intenso se vio en la ciudad, se sintió sobre todo en algunos barrios este miedo y este no saber bien qué hacer. Y siempre volvemos a lo mismo, cómo funciona la comunicación, cómo llegan los planes de prevención en estos sectores donde hay escuelas y donde son muy cercanos a las fábricas. Bueno, para ir ya directamente a la conferencia, compartir lo que decía hoy el intendente y también el secretario de Seguridad. Justamente la parte gerencial de estas industrias salgan a través de los medios, cuenten lo que tienen en sus industrias, cuenten las medidas de seguridad que tienen, que no creo que ya no tiene más sentido que Canuto como secretario de seguridad tenga que estar en cada una de estas intervenciones. Creo que sí voy a estar y tengo que estar para dar una respuesta a la comunidad cuando tenemos una emergencia, pero hay cuestiones técnicas que las tienen que dar ellos, como lo que ocurrió ayer. Me parece que un directivo, un responsable de seguridad de la industria tiene que salir. Siempre sale Canuto,
Después se enojan incluso conmigo porque dice que no son las palabras, ni es así, pero si no tengo yo algo oficial, como lo decía el intendente, no tenemos nada en concreto, yo tengo que salir. Y si algo voy a hacer es defender a nuestra comunidad. Yo con la industria no tengo absolutamente nada, más allá de la buena relación que podemos tener. Pero bueno, creo que de una vez por todas ya tenemos que ponernos los pantalones largos. Esto lo ha hablado, ¿eh? No es una cuestión que salga ahora, ni nadie se va a sorprender por lo que le digo. Pero bueno, brillan por su ausencia. Pero además yo agrego algo. Acá nada tiene que ver el funcionamiento del plan Apple. Acá hubo un accidente. El plan funcionó porque de hecho la gente automáticamente estaba comunicada, la alarma la tuvo que accionar una empresa al lado porque Fábrica Militar no la accionó. Acá lo que hay es un problema de falta de inversión y que termina con un accidente que no conocemos la magnitud porque la fábrica no pone la cara a ningún directivo para explicar absolutamente nada y los responsables son ellos. Acá no derivemos la responsabilidad a otro lado, porque acá no hay un sistema que falló, ni un área de seguridad que falló, ni un municipio que no prestó atención. Acá es la responsable máxima de esta situación es la Fábrica Militar de Río Tercero y sus conductores eventuales que están ahora llevando adelante la dirección y quienes acompañan ahí, sus encargados de seguridad. Nosotros convivimos con una industria que puede tener accidente como cualquier industria. En Río Tercero esos accidentes son más peligrosos potencialmente porque son plantas químicas. Ahora, la responsabilidad es de la Fábrica Militar. Nosotros accionamos todos los mecanismos que había que accionar. Toda la gente nuestra estuvo a los 5 minutos dentro de la fábrica o en los predios de la fábrica verificando qué es lo que pasaba. En todo momento pusimos a disposición todo nuestro equipamiento. Fuimos a los barrios a verificar si la gente había sufrido alguna consecuencia o no. Nos comunicamos con los operarios para ver si había alguno sufrido algún accidente o no. Una vez verificado lo más importante que es la salud de la gente, nos falta el informe técnico para saber qué pasó. Hasta esta hora no está. Entonces, acá no es ni el plan Apple, ni la Secretaría de Seguridad, ni el municipio. El responsable de este inconveniente es la Fábrica Militar de Río Tercero, con toda su cadena de mando, que tendrán que ver ellos quiénes son los que tienen que comunicar, los que tienen que ponerse a trabajar, los que tienen que identificar cuál ha sido el problema. Entrevistamos al intendente para conocer algunos detalles de cómo fue funcionando todo, porque cuando suceden estos imprevistos, que así le llaman desde Fabricaciones Militares, así le llama también el municipio, muchas veces los ciudadanos son los que siempre quedan en el medio con poca información y también los medios de comunicación, porque en este caso el Plan Apple, que es un plan de emergencia para ciudades que tienen las características como las tiene Río Tercero, tampoco está en vigencia funcionando correctamente. Así que sobre todo esto también quisimos hablar. Sí, claramente, nosotros tenemos una molestia, la verdad, con esto, porque la fábrica no se ha comunicado con nosotros de manera oficial, no ha emitido ningún comunicado oficial, ni nos ha hecho llegar un informe de qué es lo que ocurrió. Creemos que ya han pasado 24 horas prácticamente del incidente y todavía no tener precisiones al respecto, ni nadie que ponga la cara de parte de Fábrica Militar, nos parece un despropósito. Estamos en la era de la comunicación, estamos en el año 2022, todo Río Tercero se ha enterado de lo que ha pasado ayer, incluso ha trascendido a la provincia de Córdoba. Entonces me parece prudente que el director de Fábrica Militar o alguien responsable en su nombre se comunique con nosotros y nos diga cuáles son las circunstancias que han ocurrido ayer. Obviamente eso no ha pasado, por lo tanto nosotros hemos determinado la clausura preventiva de la planta de ácido nítrico, esperaremos ahora a ver si llegan los informes. De estos informes que usted habla, ¿cuánto tiempo tiene la fábrica o cuánto tiempo debería ser prudente que haya un informe oficial para que se lo comuniquen a ustedes primero y después a toda la comunidad, a los medios de prensa inclusive? Mirá, normalmente depende de la magnitud del incidente, ¿no? Si nosotros estuviéramos hablando de una explosión, obviamente no le vas a estar al otro día pidiéndole un informe, pero cuando vos tenés una parada de repentina como lo que ha habido y que medianamente se entiende que son cosas que en una fábrica pueden pasar y que hay un accidente, No debería pasar tanto tiempo para que ellos puedan determinar cuál fue la falla y cuál fue el motivo por el cual esto pasó. Entonces creemos que ya ayer a la tarde deberíamos haber tenido por lo menos una primera aproximación del informe, sin los detalles específicos, pero de decir pasó esto, pasó esto otro, tal válvula no funcionó, y en base a eso nosotros saber si es algo que se puede resolver de manera rápida o algo que va a llevar tiempo que se resuelva.
no tenemos ningún tipo de informe, pero además de eso no tenemos ninguna comunicación. Nadie nos ha llamado por teléfono, nadie nos ha comunicado de vía ni siquiera extraoficial, de decir, intendente, mire, tuvimos un problema, pasó tal cosa, ténganos paciencia, ya va a llegar, nada. Entonces cuando eso pasa, y bueno, lamentablemente uno tiene que tomar decisiones a ciegas y la más prudente en este caso para resguardar a la población es clausurar la fábrica. ¿La fábrica se clausuró en el día de hoy? En el día de ayer, en el día de la tarde de ayer, nosotros hicimos una clausura preventiva esperando que llegara el informe no viene para que no se pusiera en marcha inmediatamente, ¿no? Porque si no, le iban a poner en marcha inmediatamente. Entonces lo que hicimos nosotros fue pedir el informe todavía no está, seguirá con esta clausura preventiva por tiempo indeterminado, hasta tanto veamos que se ha subsanado la cuestión y que se puede volver de manera segura a funcionar. Sí, el tema de la prevención, bueno, sabemos que en escuelas de la ciudad que están cercanas a la fábrica se ha realizado esta protección bajo cubierta y que es fruto también de un trabajo que se viene llevando adelante. Sí, sin duda, yo lo decía recién en la conferencia, ¿no? Nosotros tenemos que acostumbrarnos a convivir con las plantas químicas y que la protección bajo cubierta es la forma de protegerse cuando hay un accidente de este tipo. Por suerte lo de ayer no trascendió de los predios de la fábrica, no hizo falta hacer protección bajo cubierta, pero sí es importante que la gente sepa que tiene que estar atenta cuando se dictan los manuales de protección, cuando vamos a los barrios, cuando vamos a las escuelas, aprender a cuidarse en el caso de que algún día haya un accidente más grave, ojalá que nunca pase. Esta mañana llegó desde Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado, este comunicado de prensa. Esto llegó luego de que se solicitara información y que no obtuvimos todavía el motivo de esta parada imprevista, no se conocen los detalles técnicos, no se sabe absolutamente nada. Simplemente este comunicado que habla de una situación que se dio ayer, que se controló en tiempo y forma y que no se había registrado ningún afectado ni dentro ni fuera del predio de fábrica militar. Según fábrica militar, se aplicaron los protocolos pertinentes dando cumplimiento a las ordenanzas municipales y en este día de la fecha, o sea, hoy 5 de abril, se van a elevar informes en donde se va a ir comentando y poder, bueno, desmenuzar lo que ha ocurrido y ese informe va a estar a disposición del municipio y luego a disposición de los habitantes de esta ciudad de Río Tercero. Bueno, allí en pantalla ustedes pueden ver el comunicado de prensa, que es bastante sencillo y que obviamente, como les decíamos, no tiene las condiciones técnicas ni los motivos de por qué se dio esta parada imprevista en la planta de ácido nítrico. Obviamente este tema lo seguiremos en esta semana y les estaremos informando. Cambiamos la información y vamos a hablar de instituciones que trabajan voluntariamente a favor de quienes están permanentemente en lucha para prevenir el cáncer en nuestra ciudad. Hablamos de Volsec y agradable la noticia porque vuelven las tardes de bingo para poder recaudar fondos, porque recordemos que en tiempo de pandemia esto no se podía llevar a cabo y se vio fuertemente resentida el aspecto económico de esta institución. Están preparando la campaña del Lunar, que es en septiembre, y se necesita dinero para poder hacerla como corresponde. Vuelven las tardes de bingo y además pudimos acceder a una información y es la presencia de Vanessa Durán, quien es de la propietaria de la Fundación Vanessa Durán, para la cual Volsec trabaja incansablemente en cuanto a la donación de cabello para poder realizar las pelucas oncológicas. Y han tenido un encuentro personal, cara a cara con Vanessa, y estamos todos muy contentos. Lo compartimos con ustedes. Sí, sí, realmente lo esperábamos. Es un evento familiar porque juntamos a toda la gente que le gusta participar o estar un día, un sábado a la tarde, entretenidas, entretenidos con la familia, con los chicos, algo lindo y que a nosotros, como decís vos, nos deja un beneficio. Nosotros en esta oportunidad lo que vamos a recaudar es para prepararnos para la campaña del Lunar, que es en septiembre de este año, que ya está confirmado por la gente de Córdoba, pero claro, tiene sus costos y bueno, uno de los objetivos de este bingo es para eso. Hace 2 años que no hacemos ninguna actividad porque no se podía y bueno, estamos comenzando con este bingo en este año. Qué bueno. Alicia, los datos para todas las vingueras y los vingueros que quieren participar, más allá de querer a la institución y querer colaborar porque saber que los fondos va para esto. Bueno, los esperamos todo el bingo, es el 30 de abril, día sábado, a partir de las 15 horas,
En la Asociación Vecinal Mariano Moreno, en Barrio de Escuela, que queda en Ayacucho 521. Queremos agradecer a toda esa gente de la asociación, lo bien que nos tratan, lo que hemos estado conversando con ellos, predispuestos a todo lo que nosotros necesitamos, así que le agradecemos muchísimo. Bueno, las que no pueden ir saben que hay otra que se los cuida, así que compren lo mismo. Sí, 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 va a haber gente que va a estar controlando los cartones de la gente que no puede ir, así que todos pueden venir aquí al Bolsec a retirarlo, o a cada una de nosotros de la comisión que tenemos, va a haber interesantes premios. El cartón principal va a ser de, bueno, premios en efectivo, y después tenemos varios cartones que durante la tarde vamos a ir sorteando con importantísimos premios. Algunos de los premios, les adelanto, de los cartones chicos, son joyas de la Fundación Vanessa Durán, de la joyería de Vanessa Durán, que gentilmente nos ha donado para esta oportunidad. Y bueno, y tenemos muchos otros premios de comercio que nos han donado, y bueno, seguimos recibiendo donaciones, ¿no? Por supuesto. Qué buena, Alicia, me das pie para preguntarte, porque justamente Vanessa Durán estuvo en Río Tercero recientemente, han tenido posibilidad de encontrarse, reunirse, sabiendo que hay un importante trabajo mancomunado entre la Fundación Vanessa Durán y Bolsec. Sí, la verdad que estuvimos hermoso el acontecimiento de poder encontrarnos con ella en un evento aquí en la ciudad de Río Tercero. Bueno, nos emocionó muchísimo porque trabajamos en la fundación hace del 2017, desde el 29 de marzo de 2017 en el Trenzando Voluntades, pero no la conocíamos a Vanessa Durán. Ella vive en Miami. Ella viene de vez en cuando aquí a la provincia de Córdoba, a la ciudad de Córdoba, pero no teníamos la oportunidad de conocerla. Nosotros, la fundación, hacemos viajes seguidos, estamos allí, nos atienden muy bien, trabajamos hermosamente bien con ellos, pero no la conocíamos, así que tuvimos la posibilidad de conocerla, de estar en una reunión privada con ella, y bueno, realmente una persona muy sencilla, muy adorable, y bueno, ella muy agradecida de todo lo que nosotros hacemos aquí en Río Tercero, porque somos una de las instituciones de la provincia de Córdoba y toda la República Argentina que mandamos más cabello a la fundación. Y bueno, ella nos contaba un poquito cómo funciona todo eso, porque en el evento ella no contó, ella estaba invitada para contar otras cosas, pero bueno, a nosotros nos contó cómo funciona todo lo que es el tema de las pelucas, y bueno, así contado en primera persona es muy lindo y muy emocionante. Para quien todavía no sabe, Alicia, Trenzando Voluntades es un programa maravilloso a través del cual aquí en Bolsec se puede donar cabello para la confección de pelucas oncológicas. Exactamente, hace, como te dije recién, desde el 2017 que estamos recién, pensábamos que iba a ser una campaña corta, pero siguió, gracias a Dios sigue. Todos los meses mandamos una gran cantidad de donación de cabello, y bueno, sí lo pueden hacer aquí, traerlo aquí directamente, son 30 centímetros el mínimo que tiene que tener de largo, con algunos requisitos. La gente nos puede llamar, le podemos nosotros decir los requisitos tranquilamente, y si no, pueden solicitar el corte de cabello gratuito, que lo hace nuestra compañera aquí, Olguita Pajés, que está en la comisión, y ella es peluquera y dona días de su trabajo para hacer estos cortes gratuitos. Así que bueno, estamos muy, muy contentos porque todo esto sigue, y bueno, todo el cabello que llega a Córdoba lo mandan ellos a Miami, a Estados Unidos, donde se realizan las pelucas, y pues vuelven y tienen ellos el banco de pelucas más grande de Sudamérica, y bueno, de ahí tratamos de ayudar a toda la gente que le hace falta. En Córdoba la H no es muda. Porque hacemos las obras que esperaron más de 60 años para concretarse. Porque hacemos programas para que más cordobeses tengan trabajo genuino. Porque hacemos que el acceso a la educación sea más igualitario. Porque hacemos junto al campo todo lo necesario para que la producción cordobesa siga creciendo. Porque hacemos que la salud sea una prioridad en cada rincón de la provincia. Porque hacemos que nuestros niños y jóvenes tengan nuevos espacios de integración.
Porque hacemos el tendido de fibra óptica para que todos los cordobeses puedan acceder al Wi-Fi. Porque hacemos que el sueño de la casa propia sea una realidad. Hacemos las obras para llevar el gas y el agua a toda la provincia. Gasoductos y acueductos que son mayor calidad de vida para nuestra gente. Tal vez por eso muchos que no viven en Córdoba cuando nos visitan se preguntan, ¿cómo hacen? En Córdoba la H no es muda. Habla con hechos, con obras, con medidas y acciones de gobierno. Y así, entre todos, hacemos, hacemos y no paramos de hacer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Hace 3 años me vine a estudiar a Córdoba, a la Facultad de Educación Física. El nivel, excelente. Córdoba es genial para venir a estudiar. Córdoba evoluciona continuamente, tanto trabajando lo público como lo privado. Nosotros con las universidades generamos cada día mejores condiciones para que los estudiantes, tanto cordobeses o aquellos que vienen a estudiar a Córdoba, tengan las mejores condiciones. Tiene el vértigo de una ciudad grande, pero todo está muy cerca. Me gusta salir a entrenar por la costanera, el parque o la ciclovía. Se nota que la ciudad está mucho más linda y cuidada. Córdoba tiene un abanico de posibilidades educativas. Yo digo, en Córdoba se respira educación. Por eso es insuperable el ambiente universitario en el cual hay acá. Además, hay de todo para hacer. ¿Querés juntarte con tus amigos? Lleno de bares. ¿Querés salir de compras? Tenés el shopping, Güemes, el centro. La ciudad viene tomando otro carisma. Viene subiéndose a los paradigmas de la modernidad. Por calidad académica, calidad de vida, infraestructura urbana, Córdoba es la capital educativa de la Argentina. Córdoba Educa, Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Mañana 6 de abril en todo el mundo se dan a conocer acciones que fomenten la actividad física y la salud, la repercusión que tiene esto en el sistema de inmunidad de cada persona. Por eso es importante rescatar la importancia que tiene estar supervisada, realizarlo a conciencia, de la mano de profesionales y cómo esto impacta en la salud. Y vamos recorriendo los gimnasios donde los profesores nos van explicando la intención de poder hacer de la educación física un estilo de vida saludable. La verdad que, bueno, en el motivo de esta fecha del Día Mundial de la Actividad Física, la idea era un poquito generar y despertar un poquito de interés y generar un poquito de conciencia de la salud que puede generar, de la buena salud que se puede generar a través de la actividad física, ¿no? Bien, bueno, Baufi tiene propuestas variadas durante el año para distintos sectores etarios. Hay que capturar un público que muchas veces entre el trabajo, las corridas y la vorágine es difícil detenerse en mirar la salud corporal. Seguro, es como que todavía hay que trabajar mucho en generar hábitos, ¿no? El hábito de la actividad física como generador de salud. Un poco la Organización Mundial de Salud propuso esta fecha para generar eso y despertar eso, así que se trabaja fuertemente en esta semana para poder captar a esa gente, digamos. Claro, más allá de las modas, que muchas veces nos agolpamos en ciertas fechas buscando un bienestar físico, pero no lo sostenemos como
como una política de vida. Seguro, seguro, seguro. Yo creo que es clave poder interpretar la actividad física como, bueno, como generadora de salud. También es interesante mirar por ahí un poquito para atrás de las cosas que pasaron con la cuestión de la pandemia y demás. Entonces eso por ahí puede ser como un puente para llamar un poquito la reflexión. Bien, ¿qué busca la gente cuando viene a GoFit? ¿Qué es lo que proponen o qué idea tienen en la cabeza? Que muchas veces con el asesoramiento profesional se cambian estos paradigmas y uno ofrece salud. Seguro, seguro. Yo creo que hay que buscar un equilibrio entre los intereses, como decís vos, que pueden surgir a partir de las modas y demás, y el profesional de la salud que debe plantear, bueno, generar un poquito de calidad de vida y mejorar un poquito a partir de eso. Básicamente se busca generar un poquito de conciencia en que la actividad es para mejorar la calidad de vida y no para una simple moda o momento o a lo mejor la llegada de alguna etapa del año o época del año en la que necesitamos estar más delgados o demás. Bien, ¿qué es lo que tienen para ofrecer acá? Hay disciplinas que son como nuevas, o que se ponen de moda, o que no sabíamos que existían, o las empezamos a descubrir, a combinar, y nos damos cuenta que es integral, trabaja todo el cuerpo. Seguro, bueno, desde GoFit nosotros proponemos tanto actividades individuales como grupales, para toda la franja etaria. Empezamos a trabajar desde los 4 años, hasta la edad, digamos, adulta, de adultos mayores, generando, bueno, actividades tanto de rehabilitación postural, de readaptación funcional de lesiones, entrenamiento funcional, como también algunas modalidades nuevas, como puede ser el boxeo funcional, que es una actividad un poquito más nueva, que se está empezando a desarrollar. Y justamente tiene un poquito esa tendencia, generar un trabajo un poquito más integral, combinando actividades funcionales con lo que es el boxeo utilizando la bolsa. Bueno, se utilizan distintos espacios de aquí físicos y también ofrece la posibilidad de la amplitud de horario, tanto por la mañana, tarde, noche. Sí, seguro, seguro. La verdad que el espacio amplio nos genera un poquito la posibilidad de trabajar bastante cómodos a todos los profes y en simultáneo. Desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer diferentes tipos de actividades, no solamente funcionales o de gimnasio, de la parte del sector fitness, digamos, sino también la parte deportiva, ¿sí? Dando lo que es newcon, volei y patín artístico. ¿Se trabaja al aire libre? Sí, contamos con un espacio también como para trabajar al aire libre. Bueno, por ahí por cuestiones climáticas uno se va ayornando, digamos, acomodando, pero sí tenemos la posibilidad de trabajar también al aire libre y bueno, eso genera también un extra motivacional, digamos, para generar en los alumnos. Bueno, mañana un efeméride particular, ¿está pensado alguna actividad para los alumnos? Sí, la idea el día de mañana es poder generar una clase conjunta, una masterclass que nosotros le decimos, en la que nos vamos a juntar todos los profes con todos nuestros alumnos acá adentro para poder, bueno, trabajar un poquito en eso, en la integración de tanto de los alumnos, en generar un poquito el sentido de identidad y generar conciencia, que es un poquito lo que estamos trabajando en estos días. El próximo fin de semana se va a estar presentando un talentoso músico cordobés, Maxi Bresanini. Estamos en comunicación vía Zoom con él. Vamos a ver si con el audio y con todo podemos conseguir conversar sobre esta presentación y también sobre su camino en la música en nuestra provincia de Córdoba y también este camino solista que está emprendiendo, porque Maxi ha integrado Presenta Trío, un grupo que también ha venido a Río Tercero y ha compartido sus canciones, su música, su trayectoria en algún Nodurmay y en alguna otra oportunidad. Así que vamos a ver si desde técnica me confirman que está Maxi para conversar ahora con él o lo pasamos para más luego. Maxi, ¿cómo estás? Sole te saluda. Bueno, ahí vemos entonces la información y ya intentamos mejorar el contacto para que nos escuche y nos pueda contestar a las preguntas que teníamos para él. Va a estar presentando Flores sobre Piedras, que es un tema que grabó recientemente y que lo pueden escuchar y ver en YouTube. Pero Maxi ha estado integrando, como les decía, muchos años a Presenta Trío,
un grupo musical que tuvo una amplia trayectoria, no solamente en nuestro país, sino que también trascendió fronteras y fue muy popular y muy querido también en el país de España. Y hoy por hoy Maxi ha emprendido su camino como solista hace algunos meses ya, también podemos decir que todo el año pasado. Y va a estar presentándose el próximo sábado, 9 de abril, a las 21:30 en la Biblioteca Urquiza. Se puede adquirir entradas anticipadas y poder disfrutar de este show musical que seguramente será en este auditorio, que tan lindo es y en el que se puede compartir la música en nuestra biblioteca, no solamente músicos locales, sino que músicos de otros lugares puedan llegarse a compartir a ese lugar. Vamos ahora a ir a otro tema, mientras esperamos a ver si podemos concretar este contacto con Maxi, que desde Córdoba nos atendía y nos prestaba también su tiempo para esta entrevista. Les compartíamos ayer de esta visita que hemos realizado a distintos lugares de Córdoba, de nuestro interior y de la sierra sobre todo, para conocer los atractivos y para poder mostrárselos a ustedes. Uno de esos lugares fue Villa Yacanto, que se encuentra muy cerca de Santa Rosa de Calamuchita y que es la puerta hacia otros lugares como es el Durazno o también el río San Miguel, el Puente Blanco, bueno, tantos lugares que se pueden acceder desde ese lugar. Y también es la puerta y la ventana, podemos decir, al Cerro Champaquí, el cerro más alto de la provincia de Córdoba. Estuvimos allí, conversamos con las encargadas de turismo y también visitamos a emprendedores. Bueno, bienvenidos principalmente a nuestra localidad, espero que disfruten la estadía. Si bien es corta, pero se van a ir maravillados, van a apreciar nuestro día y nuestras noches. Bueno, lo que más destacamos es todo lo que se puede ver en este preciso momento, nuestro casco céntrico, que siempre todo, durante todo el año, es el eje principal donde todos hacen el paso obligatorio y por supuesto los mates a la tarde. Es el punto donde acompañan el paseo de artesanos, la mayoría de los espectáculos, los eventos, siempre es en este centro. Y bueno, por supuesto, además de desde aquí tener el acceso para llegar hacia los diferentes puntos, entre ellos el Cerro Champaquí, la zona de Balnearios, Puente Blanco, San Miguel, el Durazno, y bueno, y además de muchos senderos que son atractivos principales para toda la familia. Bien. Claudia, ¿el turismo es ocasional, es de verano o se mantiene durante todo el año? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No, se mantiene todo el año. Nosotros, gracias a Dios, recibimos gente todo el año. No tenemos, si bien, a ver, en épocas altas, en fines de semana largo, tenemos quizás un poquito más de concurrencia, pero lo que es, no tenemos un mes ni un año estipulado para que la gente nos visite. Es así. Bien, bueno, la plaza característica de este lugar, porque esto que tenga los puentes, que tenga distintos atractivos para niños, para la familia. Sí, así es, la plaza está muy bien modificada para todo el grupo familiar, sabemos que quien venga, bueno, como decía mi compañera aquí, tomarse unos mates, los niños juegan tranquilamente, así que es una plaza e incluso tenemos el paseo de los artesanos, que también en épocas altas, como ahora no únicamente los fines de semana, pero cuando estamos en temporada alta, tenemos el paseo de los artesanos, que cada uno de estas personas nos ofrecen la actividad que ellos realizan, ¿no es cierto?, a lo que se dedican profesionalmente. Bien. La región también es apta para, bueno, se está usando mucho estos viñedos de altura y otro tipo de emprendedores también, de emprendimientos que se van haciendo en este lugar. Sí, la verdad es que nuestra localidad es chica, pero es muy grande en servicios. Tenemos poco, como bien mencionabas, tenemos viñedo, tenemos productores de cervezas artesanales, licores, dulces, tenemos para todos. Y la verdad que sí, el impacto que ha tenido el recorrido de la ruta del vino es grandiosa. Vemos diariamente la gente que ingresa justamente a hacer esas visitas. La verdad es que los chicos tienen una capacidad enorme para recibir a todos.
Y bueno, el viñedo es bastante amplio, tienen para pasar el día completo, incluyendo desde el desayuno, la visita guiada y para compartir un lindo almuerzo. Así que bueno, se los recomendamos, vengan a visitarlo. Juana Urbana, Viña de Altura, trabajan todo el año, principalmente solamente los fines de semana. Ellos tienen redes sociales, se pueden contactar y la verdad que la atención es maravillosa. Este espacio con mi compañera Laura, que bueno, está trabajando, por eso no puede estar. Somos parte del espacio Coyungüe. Coyungüe es una palabra mapuche que significa lugar de nacimiento, volver a empezar, tiene como varios significados. Nosotros vivíamos en Neuquén, hace 8 años nos mudamos acá a Yacanto, buscando un cambio de vida, que si lo estábamos haciendo en Neuquén, pero necesitábamos otro lugar, salir de la ciudad. Bueno, elegimos Yacanto y bueno, hacemos un poco de cerámica y después les vamos a mostrar arriba, hacemos producción agroecológica y bueno, todos los derivados. Así que bueno, espero que les guste y que les sirva. Intentamos nuevamente entonces establecer el contacto vía Zoom con Maxi, músico de Córdoba, talentoso y con todo un camino recorrido y con algunas novedades que está compartiendo en este tiempo también en sus redes sociales. Hola Maxi, Sole te saluda. Hola Sole, ¿cómo andas? Bueno, bien. Muchas gracias por la invitación, por este convite que me hacen en el programa. Bueno, déjame saludar a tu querida teleaudiencia, gracias. Como dirían en los 90. Muchísimas gracias, Maxi, gracias a vos por tu tiempo y gracias también por tener en cuenta a Río Tercero como un lugar para venir a presentar tu música y este camino que venís haciendo con tus canciones, así que el sábado la gente va a poder disfrutar de esto, ¿no? Sí, así es, este sábado en la Biblioteca Popular vamos a estar presentando un espectáculo que se llama Flores sobre Piedras, que básicamente vamos a mostrar este nuevo proyecto mío que es como solista. Yo hace 20 años que estoy con Presenta Trío, hemos ido a tocar varias veces para allá, sí. Muchas veces en el Nodo Urmay. El Nodo Urmay, exacto. Y bueno, y ahora voy como solista a mostrar mis canciones. La idea va a ser un show, diría yo, circular, porque entendemos que las canciones no son en una dirección, sino que se esparcen en el aire y las toma el que la recibe y después vuelve al que la emite y después la emite otro. Entonces la idea es que cantemos todos y pasemos un lindo momento y que sea una hermosa excusa para ahorrar plata en psicólogo. Buenísimo. Bueno, Maxi, bueno, contarnos un poco cómo va este camino. Te has presentado en varios lugares en lo que va del año pasado y también en el verano apoyando artistas, apoyando proyectos y sobre todo haciendo conocer estas canciones. Las letras son tuyas de todas las canciones, vos sos autor también, ¿verdad? Así es. En esta etapa estoy haciendo todas canciones mías, tanto en letra como en música. Uh-huh. Y bueno, es una experiencia para mí quizás de desnudez, porque uno es acostumbrado a tocar con banda, de pronto encontrarse solo arriba del escenario.
como un acto de despojo. Y bueno, todavía estoy acostumbrándome a esa sensación de decir, bueno, estoy contando cosas que son muy, muy profundas y muy uh-huh. importantes para mí. Muy dulce. Y lo lindo es que la gente lo está recibiendo muy bien, nos uh-huh. estamos sintiendo muy identificados, no solo con las melodías, sino con las letras, porque qué lindo. Estamos encontrando ahí una resonancia, y eso para mí es impagable. Hasta ahora venimos compartiendo, teniendo una linda afinidad con la gente, y bueno, y eso me está alimentando mucho, y espero que le esté gustando también a la gente. Qué hermoso, Maxi. Contarnos un poco, tenía inquietud y ganas de preguntarte por qué Flores sobre Piedra, cómo nace este nombre, cómo surge. Bueno, básicamente es una de las formas que yo tengo de concebir a la vida, a nosotros como humanos y nuestro enraizamiento como humanidad. Entonces yo hace un tiempo que me vengo planteando que las vicisitudes, las enfermedades, todo lo que en teoría llamamos cosas malas o negativas, uh-huh. Terminan siendo un terreno fértil para que crezca la belleza, para aprender. De hecho, hay muchas corrientes de pensamiento que hablan la enfermedad no como una enfermedad, sino como un proceso de salud. Entonces, uh-huh. Es un paso hacia algo sanador. Entonces, uh-huh. en ese sentido, todo lo que consideramos en primera instancia una vicisitud o algo o algún tropiezo, termina siendo un aprendizaje. Entonces, de ahí viene lo de Flores sobre Piedras. En la letra dice, solo encuentro esta forma de ofrecer toda mi vida flores sobre piedras, sobre heridas. Entonces, básicamente es como la flor que crece en el barro. Es hacer de la desgracia una dicha. Qué bueno, lindo. Y en eso estamos. Qué hermoso encontrar esos mensajes en las canciones y que la gente lo puede ir disfrutando. La invitación tuya a meternos, a conocer... ya lo hemos hecho desde acá en el YouTube, ¿no? Que así tenés bastante material subido ya. Sí, sí, sí. Estamos a punto de sacar el primer simple. Vieron que ahora se estila como se hacían antaños de sacar por simples o EP. Ya el disco, claro. El LP el disco ya, completo, ya no se acostumbra tanto. Uh-huh. Estamos ahí, hay muy chiquito de sacar la primera canción oficial. Pero bueno, mientras tanto estamos haciendo todos esos videos para que la gente vaya conociendo y vaya escuchando de qué van las nuevas canciones. Así que bueno, estamos en ese camino y apenas, me comprometo que apenas tenga el primer simple, se los mando así por correo, por correo tradicional. Qué lindo. Vía carta. Qué lindo, Maxi. Bueno, te esperamos el sábado. La invitación está hecha entonces a toda la comunidad para compartir música, letras y todos estos mensajes tan lindos que nos estuviste expresando. Bueno, va a ser hermoso. Para mí es una experiencia muy sanadora y de mucho crecimiento. Y van a ver que vamos a terminar compartiendo muchas cosas. No es solo música. Vamos a charlar un rato y vamos a disfrutar. Qué lindo. Gracias, Maxi, por esta entrevista. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. No, gracias a usted. Nos vemos. Gracias. Ahí pasaba entonces una de las propuestas para este fin de semana. Falta, hoy es martes, pero con tiempo para que se organicen, porque la verdad que un gusto que Maxi venga y visite nuestra ciudad con este nuevo proyecto solista. Ahora nos vamos de visita a emprendedores de la ciudad de Río Tercero que han adquirido una forma muy particular de poder ofrecer y contar sobre sus productos, dar también una atención muy personalizada en el tema de los celulares, de poder hacer una oficina en donde la gente puede ir a consultar y donde se le haga también un servicio de postventa muy detallado. Así que estuvimos allí en Tecno Store. Bien, este proyecto nació, como decís, hace 5 años. Empezamos con mi hermano Alejandro. La idea era personalizar un poco más la venta de celulares. Hoy en día es algo, un aparato muy, muy de necesidad para todos. Y bueno, la idea era personalizarlo, de hacerlo que nadie pierda sus contactos, que nadie pierda sus fotos, de hacer una venta más profunda para cada uno. Y bueno, así nace la idea, empezamos a trabajar y bueno, hoy pudimos llegar a tener la oficina y bueno, brindar un mejor servicio, ¿no? Bien, la gente, ¿qué es lo que más busca? ¿Qué es lo que necesita al momento de adquirir un celular nuevo?
No, busca, en realidad nosotros nos dedicamos mucho a lo que es la parte iPhone, que es la mejor marca y la más cara también, pero sí, busca, lo que más busca son fundas de iPhone y iPhone, por lo menos acá buscan, y mucho, se trabaja mucho el usado, se entregan acá, lo entregan como parte de pago, entonces también disminuye el gasto total cuando quieren comprar un celu. Y nosotros le basamos todo lo que es el traspaso de datos para que, bueno, como él te decía, no pierdan las cosas y más que todo indagamos sobre lo que la gente busca. Eso, ese sector es como que está muy liberado, ¿no? Hay gente que te ayude en el sentido de indagar, de buscar, de averiguar realmente lo que a uno le conviene. Entonces, bueno, buscamos eso de ayudar más que todo, de ayudar e indagar. Bien, bueno, la gente puede, como decías vos, ¿no? Buscarlos, traer los celulares usados, también se pueden adquirir nuevos acá. Claro, exactamente, y lo que pueden hacer es sacar un celular nuevo o usado, pueden entregar un celular como parte de pago, pueden hacer pagos con tarjeta de crédito. La verdad que hemos tratado de ofrecer varias formas de pago, porque hoy en día es un celular es un aparato bastante caro para algunas personas, y bueno, hacerlo más accesible para todos. Bueno, ¿dónde los encuentra la gente? ¿Horarios? ¿Redes sociales? Pueden encontrarnos en Mañasco 118 y en Portero 2. Uh-huh. Es la continuación de la Acuña, por si no se dan cuenta. Los horarios son más o menos de 10 a 12 y media y de 5 a 8 y media. ¿Y en redes sociales también van publicando? En redes sociales, obviamente, en redes sociales, WhatsApp, el Instagram es tecnostore.rio3. En Córdoba la H no es muda. Porque hacemos las obras que esperaron más de 60 años para concretarse. Porque hacemos programas para que más cordobeses tengan trabajo genuino. Porque hacemos que el acceso a la educación sea más igualitario. Porque hacemos junto al campo todo lo necesario para que la producción cordobesa siga creciendo. Porque hacemos que la salud sea una prioridad en cada rincón de la provincia. Porque hacemos que nuestros niños y jóvenes tengan nuevos espacios de integración. Porque hacemos el tendido de fibra óptica para que todos los cordobeses puedan acceder al Wi-Fi. Porque hacemos que el sueño de la casa propia sea una realidad. Hacemos las obras para llevar el gas y el agua a toda la provincia. Gasoductos y acueductos que son mayor calidad de vida para nuestra gente. Tal vez por eso muchos que no viven en Córdoba cuando nos visitan se preguntan, ¿cómo hacen? En Córdoba la H no es muda. Habla con hechos, con obras, con medidas y acciones de gobierno. Y así, entre todos, hacemos, hacemos y no paramos de hacer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Hace 3 años me vine a estudiar a Córdoba, a la Facultad de Educación Física. El nivel, excelente. Córdoba es genial para venir a estudiar. Córdoba evoluciona, continuamente, tanto trabajando lo público como lo privado. Nosotros con las universidades generamos cada día mejores condiciones para que los estudiantes, tanto cordobeses o aquellos que vienen a estudiar a Córdoba, tengan las mejores condiciones. Tiene el vértigo de una ciudad grande, pero todo está muy cerca. Me gusta salir a entrenar por la costanera, el parque o la ciclovía. Se nota que la ciudad está mucho más linda y cuidada. Córdoba tiene un abanico de posibilidades educativas. Yo digo, en Córdoba se respira educación. Por eso es insuperable el ambiente universitario en el cual hay acá. Además, hay de todo para hacer. ¿Querés juntarte con tus amigos? Lleno de bares. ¿Querés salir de compras? Tenés el shopping, Güemes, el centro. La ciudad viene tomando otro carisma. Viene subiéndose a los paradigmas de la modernidad. Por calidad académica, calidad de vida, infraestructura urbana, Córdoba es la capital educativa de la Argentina. Córdoba Educa, Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarlora.
transmitirte. Sois este sueño lo que yo quiero ser. Tengo en mis ojos la flor de tu piel que me regaló todo lo que siempre soñé, lo que no puedo ver en otra piel. Esta situación cambia de color como una adicción. Todo de vos, de vos, se convierte en este sol. Una sensación que navega en mi Un aspecto fundamental de la actividad física tiene que ver con la incidencia que tiene en la salud de las personas. Por eso es importante realizarlo de manera supervisada, aunque muchas acciones cotidianas que realizamos las personas también se constituyen en actividad física, así están denominadas. Lo importante es conocer que existen excesos y esto es muy peligroso para la salud. Este tema médico, por supuesto, lo abordamos con el doctor Leo Bringas, quien es médico cardiólogo, y de eso hablamos al respecto. Esto de más allá de la moda, la actividad física tiene que ver muy relacionada con la salud. Con la salud física y la salud mental. Esto que vos nombraste de la moda, nosotros no podemos despegarlo muchas veces a la actividad física de las costumbres que tiene la sociedad, y por suerte es una moda saludable. Ha habido modas que tienen que ver con adicciones, con malos hábitos, y por suerte esta es una buena moda. La actividad física, nosotros la dividimos, los médicos las podemos dividir en diferentes categorías, pero básicamente para que la gente entienda, el ejercicio, la actividad física la hacemos todos con solamente levantarnos y movernos de la cama y hacer las tareas habituales. Pero lo que realmente es redituable y beneficioso para el cuerpo es el ejercicio físico, y eso no demanda mucho tiempo, ni tampoco demanda mucha moda, ni tampoco demanda grandes tecnologías, ni tampoco inversiones económicas. Con solamente media hora de actividad de ejercicio físico de moderada intensidad ya es útil para la salud. Vale decir que, por ejemplo, una caminata de media hora por día, de bicicleta de media hora a 40 minutos por día, de ejercicios de movimientos, que puede ser inclusive en la cama, ya es útil para la salud física. Esto se reacomodó un poco desde la pandemia de COVID, porque antes la recomendación eran 200 minutos semanales, o sea, era 40 minutos de lunes a viernes, por ejemplo, de actividad física de moderada intensidad, y después se fue viendo con las actualizaciones de estudios de actividad física y salud, que con media hora de ejercicios ya es suficiente, ya es saludable. Después uno puede agregar más minutos, pero tampoco excederse. Porque también está el concepto de que mientras más actividad física, más salud, y la gente por ahí, volviendo a tu primera apreciación del tema de la moda, como se ha puesto una especie de buena costumbre, pero por ahí la gente hace excesos. Entonces hay que ver cuándo la actividad física es beneficiosa y desde cuándo la actividad física puede ser perjudicial. Entonces, ahí ya empezamos a hablar un poco de responsabilidad de la persona que realiza la actividad física, de responsabilidad de la gente que instruye a las personas que quieren hacer actividad física, y en ese marco ya hay muchas regulaciones dentro de lo que es el municipio de Río Tercero, que son las fichas médicas para que la persona vaya a hacer la actividad física con cierta tranquilidad y cierta seguridad. La mayoría de los gimnasios que están habilitados por la municipalidad lo tienen esto.
Y también la gente que sea idónea, la gente que prepara a las personas que hacen actividad física o que le arman un plan de entrenamiento, tiene que ser gente idónea que sepa hacerles diferentes tests para no dañar a la persona. Y mi consejo es ese, que hagan actividad física, pero siempre que tengan una orientación, ya sea por el médico, por un profesor de educación física, por un entrenador, por un personal trainer, por un fisioterapeuta, alguien que les dé una noción de cuál es la actividad física que hay que hacer, cuál es el ejercicio físico, mejor dicho, que hay que hacer para que sea beneficioso y no dañino. Acá, hilando un poco más fino desde el punto de vista cardíaco, hace unos años atrás se presentó un trabajo en un congreso sobre los daños cardiovasculares de la actividad física excesiva, y hay una arritmia que es una arritmia muy severa que predispone a los accidentes cerebrovasculares. Tenemos el caso acá en la Argentina de hace unos años atrás de Fabricio Oberto, que es un jugador de básquet de Atenas de Córdoba que se fue a jugar a la NBA, tuvo que dejar la actividad deportiva por esta arritmia. Bueno, hace poquito un jugador de fútbol, el Kun Agüero, que todos conocemos, también lo obligaron a tener que dejar de hacer la actividad física. Para mí son los arritmólogos, o sea, la gente que estudia arritmias en el mundo más idónea y más capacitada son esta gente, los españoles, que son los médicos del equipo del Barcelona, que le sugirieron dejar la actividad deportiva. Esto se da... ¿Y por qué hago alusión a esto? Porque no es mucho el tiempo que hay que tener de actividad física para poder desarrollar esta patología. 2.000 horas de una actividad física de alta exigencia en la vida ya te predispone a este tipo de arritmias. 2.000 horas de actividad física de alta exigencia lo tenemos quizás en 4 o 5 años de un entrenamiento mal hecho. Y te condena para toda la vida con una arritmia de esta que te puede predisponer a enfermedades peores. Entonces, un poco como para redondear esto, el ejercicio físico es saludable, pero tiene un límite. Hasta un punto es saludable, desde ese punto es perjudicial para la salud. Entonces, la actividad y el ejercicio hoy en día son sinónimos de salud, de buena salud, en forma responsable, en forma reglada, en forma controlada y con la supervisión o por lo menos con... No sé si con un plan de entrenamiento, pero por lo menos con una idea de qué es lo que queremos hacer. Que no sea una actividad de alta exigencia. Es preferible que sea una actividad recreativa o de alto rendimiento, pero no de alta exigencia. Muy bien, con esta información ya vamos poniendo punto final a la edición de hoy de Local Noticias. Nos vamos despidiendo con una muy buena imagen del tiempo para ver cómo se comportan las temperaturas en la ciudad de Río Tercero los próximos días, o por lo menos las próximas horas, que es la mayor certeza que nos brinda este pronóstico extendido, con temperaturas ideales, calorcito otoñal para disfrutar. En este martes, miércoles, jueves, hay que ver la probabilidad de lluvias cuando esta temperatura conforma un poquito de tormenta. Por el momento, disfrutemos, está preciosa la temperatura en la ciudad de Río Tercero. Y con la música también nos vamos despidiendo. Nunca falla. Hoy el viento sopla a mi favor. Viento que sopla a favor. Nosotros nos encontramos seguramente mañana nuevamente para compartir la información. Está mi